nos encontramos aquí en Puerto Banús dándole la bienvenida en este, ya creo, es tercer día de los coches clásicos que vienen desde muchos puntos, de muchos lugares. Es una organización belga y bueno, mejor Vanessa, que ella es la que nos ha convocado, va a ser referencia de este tour, por dónde han pasado y todo lo que, bueno, han recorrido ya, porque en este día ya han hecho una trayectoria, todos aquí parando desde Hard Rock Café, donde le ha ofrecido pues una copa de bienvenida, y estamos viendo estos momentos con el organizador, también responsable de Hard Rock, y por supuesto con nuestra querida Vanessa. Buenos días. Hola, buenos días, Elena. Bueno, cuéntanos de esta iniciativa, porque lleva 3 años en Marbella. Es la tercera vez que vienen a Marbella. Entonces, el tour está organizado por The Gru y Partners. Vienen desde Bélgica, cargan los coches hasta Perpiñán y de ahí hacen el tour por Barcelona, Palma, Ibiza, Murcia, Lorca, Granada y punto final aquí, Puerto Banús. Y aquí es donde les invitamos a la cerveza de bienvenida. Y gracias, efectivamente, sí, exacto. Así que gracias a todo el mundo. Bueno, vamos, el organizador no habla español, ¿no? Pero no. Va a intentar de contar un poquito la trayectoria de esta asociación, cuánto tiempo lleva y cuántos coches, y queremos saber un poco todo, ¿no, Vanessa? Ja, ze willen dus weten sinds wanneer jullie het doen, met hoeveel auto's en dergelijke. Ah, okay. In Nederland zeg maar, wat, ja, het is de 15e keer, 15 time, ja. En er zijn 290 auto's voor het ogenblik, in 3 groepen. Er is gisteren een groep geweest met 90 auto's. Vandaag komen er 100 en morgen komen er ook 100. Entonces, como decía, la edición es la quinceava. Hay 3 grupos. En principio es hasta 300 coches. Hay 290 esta vez. Entonces, ayer llegó un grupo de 90, hoy de 100 y mañana otro de 100. ¿Cómo nace esta asociación? ¿Cómo nace? ¿Cómo fue? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se Tour Amical is geboren 15 jaar geleden. Amical zegt, vriendschappelijk, waren gewoon 4 vrienden onder elkaar die een toertje gedaan hebben van Barcelona naar Marbella. Empezó todo como un grupito de amigos, 4 amigos que tenían coches clásicos y se hicieron el tour de Barcelona hasta Marbella. Y a partir de ahí ha ido creciendo y ya lo han cogido en plan organización. Mucho ya. ¿Cuántos son los asociados? ¿Qué están en las Hoeveel geïnteresseerden in totaal hebben jullie? Dus buiten die 300 die er nu komen, zijn er in totaal meer die nu deze keer niet meegekomen zijn? In totaal hoeveel zouden er zijn die geïnteresseerd zijn? 300 auto's. Hè? 300 auto's zijn er mee. Maar er zijn veel nieuwe mensen mee. Want elk jaar, iedereen doet dat niet elk jaar, maar er zijn mensen die dan een jaar of twee eens niet komen en dan terugkomen. Maar er is een vaste groep, laten we zeggen, van ongeveer een 200 man die al 15 jaar... Die nu al voor minstens een 10e keer meer rijden. Ja. Hay un grupo fijo, mientras tanto, de 200 coches, pero obviamente cada vez hay gente nueva, como en este año ya hay 300. Entonces van repitiendo algunos y otros son nuevos. Bueno, me gustaría también que definiera de los coches que participan en esta edición las novedades, de qué año es el más antiguo y cómo son sus cuidados. Ja, ze vraagt dus de specifieke ideeën van de auto's, hoe oud ze al zijn, wat die speciaal moeten hebben. De auto's moeten minstens 30 jaar oud zijn en moeten niks speciaal hebben. Moeten alleen een carpas hebben van de Belgische Federatie voor Oldtimer Voertuigen. Zodanig dat die gekeurd zijn, ze moeten verzekerd zijn, ze moeten weglegaal zijn. En voor de rest vragen we niks speciaal aan de mensen. Tienen que tener mínimo 30 años los coches y ser partícipes de la federación en Bélgica. Entonces, a partir de ahí, obviamente, sus papeles y seguros en regla, y así ya pueden participar en los tours que se organizan. Ayer vino uno del 61, un Porsche perfecto, fantástico, azul. Sí. Bueno, vamos a preguntar también al responsable también de Hard Rock, ¿cómo recibe, ¿no?, a estos participantes de este tour? Bueno, para nosotros es un honor poder dar la bienvenida en Hard Rock Café Marbella al equipo de Tour Amical. En total son 600 participantes que vienen viajando cada coche con 2 personas que se van turnando para conducir, y creemos que mejor que darle un refresco, una bebida, cuando llegan al final de su tour por Marbella, bueno, por España, que termina en Marbella.
por supuesto, contar con ellos para cualquier momento que quieran volver, porque es la tercera vez que pasan por Marbella, pero hacen el tour a nivel en toda Europa. O sea, van a Dubrovnik, han estado por todas partes del norte de Europa también, y que consideren nuestro destino, para nosotros es un honor. Colaborar con Vanessa en esta acción también, pues darle un poco un hueco de bienvenida al mercado belga que se está afianzando en Marbella y que nosotros creemos que es muy importante. Exacto. De hecho, quedaron en Ibiza en el Hot Dog también. Exacto. Que digamos, va en conjunto con el ambiente del tour. O sea, el año que viene tendremos otra vez la cuarta edición en Marbella de Tour de Milán. Eso esperamos, ze verwachten jullie volgend jaar weer terug in Marbella hopelijk. Dus laat ons hopen van wel. Het was een goede tour en een goede ontvangst, niet? Ja, zeker. Era buen tour y buena recepción. Enhorabuena y esperamos que el año que viene estéis aquí otra vez en Hard Rock Café y que nosotros lo veamos. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias.